Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como ven, estoy más perra que nunca, lo sé. Ay, no sé, es que estoy emocionado porque el make-up me quedó tan bien. Niño, ¿dónde te vas a meter el micrófono si no tienes dónde ponerlo? Ay, Yusari, ni yo sé, mija. Lo voy a poner ahí porque imagínate tú, en algún lado tiene que estar el micrófono. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de un nuevo día, bueno, una nueva noche. Porque es de noche, mi amor, pues si no lo sabes, si no ves estas luces opacas así. Y como ven en el título, vamos a estar teniendo un videillo nuevo, una serie nueva. A ver, no sé si va a ser una serie todavía, no estoy tan enamorado de la idea, pero bueno, ¿por qué no? Así empezó Policía de la Moda, probando, investigando a ver si me gustaba o si no. Y bueno, hoy vamos a estar calificando y hablando de los peores outfits de los influencers cubanos. O sea, influencers, creadores de contenido, de todo un poco. No va a ser tan largo como Policía de la Moda porque no vamos a estar hablando de todo el mes de cada influencer, sino uno o dos outfits que para mí sean los peores y cosas así. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, dale like al video, comenta y acuérdate que cuando lleguen los anuncios, tú ponte a meditar. Gracias universo, en lo que va Dinos Pizza ahí. Bueno, el hombre este, hola, me llamo no sé quién, yo quiero ser su abogado. Cuando venga ese hombre, tú te pones ahí y meditas. Gracias universo por ayudarme a encontrar este canal, por ponérmelo en mi camino, por reírme tanto. De nada, mi amor. Yo te ayudo, tú ves los videos, te ríes, te entretienes, disfrutas o molestas a tu marido con mi voz y mi pajarería, y yo gano con los anuncios que tú ves, ¿viste? Dando y dando, mi amor. Esto es capitalismo. Esto es capitalismo. Yo vivo en Cuba, pero yo trabajo para el capitalismo. Me dice estos choronquitos, voy a hacer estos buscanovios así porque no uno. Estoy buscando cuatro novios, mi amor. Cuatro viejitos fuertes me hace falta. Mientras más viejos, mejor. Ya que lo que le falte sea un catarro. Este video lo hice según yo, según mis preferencias. El que yo vi peorcito así de cada influencer. Hay un perro por ahí que me tiene mal. Voy a salir con la escoba y con un cubo de agua caliente a tirárselo arriba. Ay, Dios mío, maltrato animal y todo. A ti le hay que tirarte un cubo de agua caliente arriba. Este canal no es maltrato animal, yo lo sé, es un decir. ¿Tú crees que voy a salir de beta con un cubo de agua para arriba de un perro? No, o sea, a ti le hay que tirártelo, ese se caga todo el maquillaje ese. Esto es waterproof, mamitica. Cuidadito, esto es a prueba de agua. Ay, no te hagas, todavía se te corre cuando lloras por tu ex. ¿Qué ex? Si yo no tengo ex, yo me reseteé. No tengo ni un ex. Yo empecé la cuenta de cero. Les decía que estos outfits los escogí yo según mis gustos. Vamos a comenzar con Daniela Reyes. Ay, Dios mío, yo veo esta foto. Daniela, esto es de 2014, hace 8 años. Daniela María. Yo me quedo muerto. Mira ese vestidillo. Esto estaba en el boom en ese entonces con los tacones o las puyas, esos súper toscas así. Súper grandona con los tacones. Ay, qué fea. Esos zapatos que uno decía, ay, qué duro esos zapatos. Y ahora tú ves aquí y tú dices, niña, ¿qué estabas pensando? Parece un plumón de esto, un Sharpie, de los naranja y negro. Ay, qué cosa más fea. El vestido es horrible. Daniela, obviamente, caballero. Daniela aquí tendría como... Daniela es del 97, tendría como 17, 18 años. Estaba en la adolescencia, creciendo. Para mí esto es uno de sus peores vestidos. Quiero aclarar que incluso tuve que buscar para abajo, bien, bien, bien para abajo, así en Instagram, que lo que hay es candela. Ustedes se sorprenderían si ven el perfil de Instagram de sus influencers así para el inicio. A no ser que hayan borrado las fotos. Niño, no pites más. Yo me acuerdo que estas transparencias de encaje así se usaban muchísimo. Pero está horrible, horrible, horrible. Este otro outfit, obviamente estamos hablando según ahora, según las tendencias de ahora. Porque si nos ponemos a pensar en las tendencias de ese momento, nunca ningún outfit está mal. Por decirlo de alguna manera, porque obviamente hay personas que lo que se tiran es candela estando en la época y en el año que estén. Este es otro sí que no me gustó para nada. Muy sencillo, o sea, a ver, obviamente aquí ya no tenía su cantidad de seguidores, no era tan popular ni tan seguida y no se esforzaba tanto. Además de que se usaban estos pantalones así apretados, rotos en la rodilla. Ay, por Dios, yo cometí esos errores también. Este no es uno de sus peores, de hecho la foto está súper linda, pero lo que no me gusta es el perro vestidazo ese fuera en el sol, de lentejuelas, mi amor. Las lentejuelas tuvieron una época también que se usaban, para dormir un vestido de lentejuelas. La pijama sí llena de lentejuelas, pero no. Se lo puso en plena luz del sol, en el pleno día, así como que brilla, rácata. Ay, Dani, qué va. Pollito tropical. Miren que estuve buscando y buscando y buscando, pero, caballero, yo no iba a poner todo el perfil de él aquí. No alcanza pantalla, ni alcanzaría el video tampoco para poner los peores outfits de Pollito, que básicamente es el perfil completo. Sin contar los outfits de mujer, cuando él está vestido de mujer, porque... de hombre ha involucionado. Ahora se viste peor que antes. Ni porque tiene más dinero, ni porque tiene más seguidores. No, a él no le importa. Él está ahí metido en sus enguataditas, juegos de tortuga, que siempre lo digo. Pero miren esto. Esto es un reel que él hizo
donde iba a una boda, a una fiesta, no me acuerdo. He decidido ponerse esta camisa floreada, además de con todos esos estampados y arabescos, que está bonita, pero la camisa se ve muy fina, muy elegante. Ya a él ponerse ese pantalón apretado, así, extremadamente apretado, hace que la camisa se vea... Digo, la camisa no es lo más lindo que he visto, la camisa no es que sea lo más fashionista, pero si la sabes combinar bien, está espectacular. Esta camisa con un pantalón blanco ancho, o sea, un poco ancho, de tela, no de mezclilla ni nada de eso, de elástico, no. Estamos hablando de un pantalón de tela ancho y unos zapatos negros, como él se puso, pero el cinto negro, él se lo puso sin cinto. Que parece que no está terminado de vestir, no sé, horrible. Entonces, él se pone estos zapaticos Gucci, que pueden ser muy Gucci y muy todo, pero están horribles. No me gustan. A mí, yo sé que estos son zapatos de vestir clásicos, a mí no me gustan. Y no es el hecho de que estén horribles, sino que parece que los cogieron y les hicieron así el zapato, mira. Imagínate que este es el zapato, parece que le hicieron así. Literal. Se parecen a los que tenía un muchacho en su boda, que a mí no me gustaron para nada. Dije lo mismo de él, incluso que parece que los habían arrugado, que los habían metido en la lavadora ahí con toda la ropa y él dando vuelta. En fin, creo que ese es el peor, simplemente por eso. Me fue muy difícil escoger. Lo otro no es que sean peores outfits, sino que, por ejemplo, es botada de huevo de tortuga ahí, en todos los tonos, y es lo mismo, es como un solo outfit. Lo que cambia son los colores. Pero bueno, de mujer sí, obviamente, cambia mucho. Él es muy versátil, vestido de mujer, pero de hombre es como todo lo opuesto, literal. Todo lo sexy, lo estiloso y lo versátil que puede ser vestido de mujer, de hombre, nada que ver. Samantha Espinaca. Uy, Espinaca por el gym, por lo de chica fitness. Este es el peor outfit que le he visto, a ver, que yo recuerde. Tiene que ser este. Es que parece no ser una exploradora, con ese vestidito así de tela. Es como la versión de Indiana Jones, pero vestida de negro. Una cosa así. Ella tenía no sé cuántos mil seguidores, no lo veo como un outfit de una cuenta de más de 100 mil seguidores. Es que para más de 70 mil ya no lo veo, no sé. Yo soy muy exigente con las fotos que subo en mis redes sociales y nunca me pondría algo así en Instagram. O sea, como post. Sí puede ser en las historias, en lo que te dé la gana, pero está comiquísimo el outfit. No tiene pies ni cabeza, no, nada que ver. Está muy sencilla, el short con el crop top y de repente la cartera, que es un poco más fina, pero en tenis, con la chaqueta de mezclilla. Aquí se hubiese puesto una camisa blanca o negra de tela ancha de hombre normal por encima y el outfit hubiese estado lo más bonito. Otro que tiene que ser de los peores es este. Si ella no le hubiera cogido las pinzas al vestido, el vestido le hubiera quedado súper ancho, pero se hubiese visto mejor. Prefiero que me quede ancho el vestido a que se me vea todo eso por el lado y tengo que estar yo así, mira, en toda la fiesta. Samantha, qué bola. ¿Qué bola, niña? Niña, préstame la fosforera. Coge aquí, que tengo el trago en la mano. Niña, pero pásate el trago. No. Esta mano no se mueve de ahí. Emma Style. Con Emma tuve que ir bien para atrás porque ustedes saben que a mí me gusta mucho el estilo de Emma de vestirse. Creo que se viste muy bien. Sabe las prendas que le favorecen. Y aunque no le favorezca, ella se lo pone porque le da la gana. Y hace que se le vea bien porque ella tiene el estilo, tiene esa gracia para vestirse. Este es uno de los peores outfits que le he visto. Como creadores de contenido, no creo que tengamos así obligado que vestirnos mejor que los demás, pero sí creo que deberíamos esforzarnos un poco más. Y no es que no tengamos las mismas piezas que los demás, obviamente eso es imposible, pero a veces cuando tú vas a hacer una foto para tus redes sociales, para Instagram, tal vez tienes que tratar de diferenciar un poco el outfit de lo básico, de lo que los demás tienen. Y bueno, este es uno de los monitos, lo puse por eso, es uno de los monitos de los overoles que todo el mundo solía tener. Esto estuvo aquí súper pegado porque todo el mundo lo traía de Ecuador. No me gusta para nada. Otro outfit que no me gustó para nada, creo que es de los peores que le he visto a Emma. No es tanto lo feo que esté el outfit, sino lo mal que le queda. Porque el outfit está bonito, es algo que usaría, pero está mal escogido, le queda mal. Yo sé, ella se lo puso porque le dio la gana. Yo le entiendo la visión que ella quiso tener. Lo que pasa es que no le favorece para nada. Camila Giribitei. Ay, Dios mío, Camilita, mi amor. A ver, ¿por dónde empezar aquí? ¿Por dónde empezar? Con Camila me fue un poco difícil escoger también, porque ustedes saben que Camila se las trae. Camila, cuando se trata de poner outfits malos, ella es la primera. Y aún así, con todo el dinero que tiene, con toda la facilidad y la accesibilidad que tiene para escoger las cosas, tiene sus días, bueno, tiene sus días no, siempre se viste mal. Tiene sus días de lucidez en que se viste bien. Entonces, este outfit está un poco lejito y aquí no veo el año en que fue. Vamos a empezar por el pantalón, que no recuerdo cómo se llama ese estampado. Pero es un clásico, nunca muere, nunca va a parar de usarse. Aquí lo que me afecta es el bodysuit o la blusa que tiene debajo. Si fuera simplemente transparente, o sea, negro de mallita, está bien.
pero es negro con circulitos, con cuadrados, no se sabe ni lo que es. Entonces, eso nada que ver con el mono o el pantalón que tiene puesto. Está muy mal combinado el outfit. Entonces, te pasas todo el tiempo como que luchando, viendo si es un conjunto, si viene o si no, y te das cuenta de que no viene junto, de que se ve muy mal. Me gusta el gorrito, para variar, algo diferente. Los zapatos también, menos mal que no se metió unos zapaticos de esos clásicos que le gustan a ella, unos tenis, porque a ella le encanta andar en tenis. Eso es de los peores que he visto, sinceramente. Tú le tapas el bodysuit y te imaginas que es un pullover blanco solamente y se ve súper bien, se ve bonito. Pero la verdad que la cagó con ese body, en serio. Este, ay, es que Camila, discúlpeme, no pude poner solo dos, y eso que me contuve para no poner unos cuantos más. ¿Cómo te dicen? La piñata mexicana. Niña, que yo te cojo a ti un cumpleaños con esta ropa. Le digo a los niños, miren, eso es una piñata de las nuevas que están saliendo ahora, son robots. Van a darle golpe. Tienes que darle duro para que se rompa y saquen los caramelos. Que literal, eres una piñata ambulante. Ay, qué feo, Camila. Entonces, a ella no le basta con que está súper cargada la saya, que tiene 20.000 capas de 20.000 colores. Es un piñatón. No le basta con eso, tienen que ponerse la corona, el trapito. Yo no sé lo que es. Es demasiado, Camila. Te pasas, vieja. No tienes exceso, no tienes miedo al éxito. Y por eso nunca tienes éxito. Ahora, mi amor, este outfit tuve que ponerlo porque por Camila. Mi corazón, de las mejores fotos tuyas que he visto. Incluso esto fue hace años. Pero está divino, todo Fendi. Yo sé que es hablando de los peores outfits, pero este tiene que ser uno de mis favoritos de Camila. Me encanta como muy salida de lo normal, de lo que ella está acostumbrada a darnos. Las sandalias, yo no soy de sandalias, pero estas sandalias así de pelitos, mi amor, de Fendi. Divina. Con el abrigón, la trusa, ay no, las gafas. Está espectacular el outfit. Ya les digo, me encantó. De las mejores fotos que he visto. Entonces el cuerpo se lo ve espectacular, el pelo, las losas así donde la pusieron para hacerse la foto. Divina, divina, divina. Este outfit que me parece que estoy viendo una novela brasileña de época. No sé, horrendo. Los zapatos de ella, ni hablar. Me parecen a los clásicos esos, ya lo dije con Policía de la Moda. Los clásicos esos que se usaban aquí, que se le decían clásicos, que casi todos los hacían los zapateros, que cogías una peste a pata, tenías una peste a limón con vinagre cuando te quitabas los zapaticos esos, porque eso era acumulador de sudor hacia adentro, que tú resbalabas y todo dentro del zapato, tú ibas caminando, ay, ay, el pie que te resbalaba dentro del zapato, de la acumulación de sudor que tú tenías adentro. Ay no, final. Machi, que creo que se le dice así, Machi, no sé, perdónenme si me equivoco, con los zapatos dorados, pleno 2 de la tarde, zapatos dorados. En una cena de Chanel, no sé lo que era esto, un evento de Chanel, algo elegante, un almuerzo, una visita a un museo. Los zapatos dorados y plateados en mujeres se ven un poco mejor porque, bueno, son tacones, son más finos, más delicados. Pero en hombres, tenis dorados y plateados es como ya el extremo. Entonces prefiero que los dejen para la noche. Este otro outfit lo odié. Muy, muy mal, no le favorece, pero para nada. Yo sé que con una de estas prendas yo voy a ver los volcanes y vivo 5 años sin trabajar ni sin nada. Pero mi amor, prefiero no tener esta prenda. Ninguna. Nada del vestido. ¿Qué va? Mira los zapaticos, los mismos que te dije ahorita. Ese es el modelo de zapato que le pusieron a la reina Isabel cuando nació. Los primeros zapaticos así que le pusieron. Tú te vas a llamar Isabel. Y le pusieron los taconcitos esos. Ah, están feísimos. Pero feísimos, feísimos. Con tantos zapatos modernos y lindos que hay, a Camila le encantan estos clásicos. Este vestidito de lentejuelas, con esa camisa abajo, me parece que va a ser como... música de época así, de los 80, qué sé yo. No sé el background que yo hice porque no me acuerdo de ninguna canción. Yo ni siquiera pensaba en nacer en esa época. Pero espero que me hayan entendido. Fatal. A menos que haya sido una fiesta o un evento de los años 80, está muy mal vestido. Este es otro que es un vestido que, por ejemplo, se pondría mi mamá, porque está muy recatado, muy elegante, muy de señora. Ay, con Camila siempre tengo el mismo problema, que se envejece mucho. ¿Qué va? Sus outfits la hacen ver muy, muy, muy mayor. Demasiado. No hay necesidad de vestirse así, Camila. A ver, te vistes así porque te da la gana a ti, obviamente. Las personas se visten como le dé la gana, claro está. Pero no hay necesidad. Diliane. Si se han dado cuenta, estamos hablando de casi todos de los que he hablado ya en Policía de la Moda. Mi dura, caballero, todo el mundo ha tenido un pasado oscuro. Un pasado, mírenme a mí, acuérdense del video de la reina de los duraquitos. El que no lo ha visto, vaya a verlo, que me puse nueva en ese video. ¿Exponiendo duraquitos? No, olvídense de poniendo duraquitos. Ese es el video que tienen que ver para que descubran a la verdadera reina de los duraquitos. ¿Qué les voy a decir? Esto fue creo que en pleno 2018. Todavía se usaban un poquito esos pantalones así apretados y ripeados, donde se te ve la vida completa a través del pantalón. Tú lo miras ahora y tú dices, ¡uy, qué chea! Dios mío, outfit de bachelita. Obviamente, porque ahora las tendencias han cambiado mucho, pero estaba fatal. Este es uno más cercano, que en su capítulo de Policía de la Moda dije que no me gustó, y es la verdad, no me gusta.
Lo veo muy sencillo. Ella tiene una cuenta muy grande ya, caballero. Ella pasó el millón merecidamente. Los zapatos me gustan porque parecieran así de stripper, de bailarina de go-go, que no lo veo para nada mal. A mí me encanta. De hecho, uno de mis sueños frustrados es ser pole dancer, así como bailarina toda sexy así en el tubo. Me encanta bailar en el tubo. Entonces estos calenticos así de mezclilla, ustedes saben que son muy cubaneos. A los cubanitas sí, no está mal ser cubanita, pero para su cuenta y su trabajo es como demasiado básico, ¿entiendes? Y una camiseta blanca. Entiendo que a lo mejor estaba un día en su casa, no sé, pues no estaba para nada y se hizo la foto, es entendible. Este es otro que no me gustó para nada. Ella se ve hermosa, se puede tirar una frazada arriba que se va a ver bien. Lo que no me gusta es el color del vestido y la tela, que no sé si es esta tela como que se queda así estática, que no tiene mucho movimiento, que si se mueve, se mueve completa. No es como, no sé si me entienden, pero ese tipo de tela no me gusta, parece un bombón, literal. Es que es un bombón. Uy, ay, espérate. Esta era mi vecina Encarnación. La vende maní en el Yara. Ay, no, que es Dina. Ay, Dios mío, discúlpame. Caballero, ¿qué cosa es esto que yo estoy mirando aquí? Explíquenme. Este pantalón floreado. Por favor, a mí cuando quieran torturarme, sacarme alguna información, pónganme este pantalón y te lo digo todo al momento, corriendo. No tienes que sacarme sangre, no tienes que hacerme nada. Tú nada más enséñame el pantalón y yo te lo digo todo. Si mira, la lengua se me va. Yo le digo, mami, mira, te compré este pantalón. Mi mamá dice, niño, ¿qué te pasa a ti? Hazme el favor que me voy a poner eso yo. ¿Tú me estás diciendo vieja a mí? Horrible. Ay, Dina. Yo no sé en qué estabas pensando. Bueno, ¿en qué has pensado toda tu vida? ¿En qué piensas todavía? Ahora es que está teniendo un poco más de lucidez. Pero eso lo dejamos para el siguiente capítulo de Policía de la Moda. Ay, Dina, fatal. Dios mío, ¿qué va? Que la blusa, ustedes saben que se usó. Ya lo dije con lo de Daniela también. Eso estuvo pegadito. Pero este pantalón, ay Dios mío, ¿qué va? Es como más pacífico, así de Hawái, una vibra paradisiaca. Pero nada de paraíso, esto es más infierno que otra cosa. No, miren este outfit, miren las, primero los zapaticos, que es lo que más me llama la atención. Ay, cómo le gustan esas sandalias a ella y a Emma, cómo se las han puesto, por Dios. Y esas sandalias yo las veo más feas, yo las veo, es como... Quítame eso adelante, por favor. Sé que hay muchas personas que les gustan, están en todo su derecho. Yo las odio, que ya les digo, las sandalias de Encarnación, la vecina mía. Aquí, vaya, pantalón, estaba en ese momento, en esas épocas, con el abriguito de rayas y abajo el crop top de cuadros, o sea, de rayas también, porque son rayas. Perdón, ¿qué eres? Un tablero de ajedrez mal confeccionado, muy muy mal. Ya, es que es un ejercicio de estos los que ponen en las pruebas finales de matemáticas. ¿Cuántos cuadrados hay en el gráfico? A, 5 cuadrados. B, 25. C, 48.000. D, estás horrenda, Dina. Si tú pones la blusita negra completa o blanca completa, divino. Pero ya al poner rayas con cuadro, cariño mío, eso es básico. Eso es una cosa que cualquiera sabe. No hay que ser el más conocedor de moda para saberlo. Vamos a quitar lo que esta niña es Illuminati. Illuminati. Esa niña no sabe ponerse un crop top con una angotada. ¿Qué Illuminati va a hacer? Y como aquí destacamos lo malo, destacamos lo bueno también. Esta es una de las fotos que más linda yo he visto a Dina. Miren qué hermosa, el pelo sí le quedaba divino. Esas extensiones, ella se ha puesto muchas extensiones que han estado... El cuerpo se le ve súper lindo. El pelo también, el maquillaje. Está bonita, está arreglada. Me gusta. Sexy, pero no demasiado, no como... Te lo estoy poniendo en la cara, que es básicamente todo lo de ella. Ni hablar de este maquillaje de Halloween. Discúlpeme, es que Dina me pasó lo mismo que Camila. Tuve que estar ahí escogiendo bien lo que me iba a poner. No. Niño, tú eres más envidiosa. ¿Qué tiene ese outfit? Eso no tiene nada. Niño, ¿cómo que qué tiene? Espérate un momento. Tú lo ves así ahora, pero espérate. Que no dejas uno que se desenvuelva. Nada de desenvolvisión. Es que eres muy envidioso. Envidioso no, mira. Mira esto. Tú lo ves aquí muy lindo y tú dices, ay, qué linda Dina, ¿qué tiene? No tiene nada. Un outfit de turistear, de irte a explorar. Exactly. Pero miren esto de lado, ahí pierde toda la magia, toda la magia. Cuéntame ahora, Yusari, ¿qué tienes que decir al respecto? Acabas de decir que pierde la magia. Niña, ¿qué magia pierde si nunca tuvo magia? Ay, por Dios. No, me quedé sin palabras, la verdad. Ella no ve las cosas que ella publica. Yo sé que ella es muy real y muy me amo y muy todo y no me importa lo que digan los demás, pero no hay necesidad de hacer tanto daño a los humanos. Ay, qué mal, Dios mío. Cuando tú tienes mala figura, por ejemplo, yo mismo, que a veces quiero verme femenino, quiero verme con más cuerpo, tengo que recurrir a ciertos trucos. Por ejemplo, yo sé que ella no le da la gana de recurrir a los trucos porque a ella no le importa
como se ve en las redes sociales, su imagen para ella es lo menos importante, que debería ser lo primero. Cuando tienes un poquito de barriga, incluso te pones un short de mezclilla que te queda grande, queda suelto así como que no te aprieta, tienes que ponerte un pequeño cinto para que eso te recoja un poquito y no se te vea más barriga todavía o más desproporcionada. Este outfit lo odié. Las botas las veo horribles. La camisa del short no es que sea algo que tú digas, ay, qué feo, Dios mío, no sé, nunca me lo pusiera. Aquí lo que más me afecta son las botas, que están feas, pero feas. Niña, has puesto todo el perfil de la chiquita aquí. Ay, Dios mío. Imagínate tú. Le tienes puesto el dedo. Fíjate cómo iba el perfil de ella, que me tuvo que aguantar. Tú no sabes nada. Este es otro de los que tengo que hablar definitivamente. Aquí ella no se pudo subir más el short porque si no, se abría la chocha así en dos y se rompía hasta aquí. Horrible. Tú la ves así de lejos y parece una capsulita de estas de pastillas, que son mitad un color y mitad de otro. De Nandita sí me gustó, ellas fueron vestidas parecidas. Nandita, ustedes saben que es delgada. ¿Qué hizo Nandita? Inteligentemente cogió el shortcito de nylon y se lo puso. Estos shorts de nylon tienen el elástico que te aprieta, la tela comienza a salir de ahí y te hace como unas pequeñas curvitas. Es muy favorable. Estos shorts son siempre muy favorables. Gigi Madu, este outfit no me gusta para nada. Este vestido así como tela de licra, si no queda apretado, no se ve bien. Ella es demasiado delgada. No sé si el vestido es de ella, se lo prestaron para las fotos, fue un estudio que se lo prestó, no sé. El caso es que el vestido se le ve que le queda ancho, pero demasiado ancho. Se le arruga todo el vestido, está arrugado por todas partes. El estampado no es una cosa que me desagrade, no me gusta tampoco, pero lo toleraría. Lo que más me molesta es lo ancho que está. Siento que es uno de los peores outfits que le he visto. No le favorece para nada. Y este es otro outfit que no me gustó. Aquí ella está como de haciendo senderismo, turisteando por Pinar del Río. Está claro que tienes que ponerte algo súper fresco, pero no creo que la mejor opción sea una enguatada o un body de encaje. Lo veo muy mal escogido para eso. Además, el pantalón es lo único que me gusta de aquí. Los zapatos nunca me los pondría, definitivamente. Me parecen unos zapaticos de feria y no por menospreciar las cosas de feria. Yo sé que en otros países las cosas de feria son las mejores porque son hechas a mano por los zapateros, que no sé qué. Aquí es todo lo contrario. Aquí las cosas de feria son las peores. En los zapatos le quitan un poco de fineza. Ella siempre se ve tan fina, tan elegante. Le quita un poco de su imagen. Y ya ve a la gente llenándose de odio. Ay, que tú no sabes cuánto dinero tiene ella, que no sé qué. Muchos me han mandado fotos de ella para que hablen policía de la moda, que si en un bar, que si comiendo, que si que aquí. Entonces, por favor. Además, está de más decir que su perfil es público. Así que, por favor. Como dice una youtuber que me gusta muchísimo, ustedes dirán, ¿qué ganas tú criticando, Adrián? Tú viste el video, ¿no? YouTube te lo recomendó, alguien te lo recomendó, te llegó una notificación y lo viste. Sí. Ahora, te salieron algunos anuncios, ¿no? Sí, me salieron anuncios. Como yo quería seguir en el chisme, yo vi los anuncios y seguí viendo el video. Y me salieron más y más. Ahí está, mi amor. ¿Qué gano? Dinero. Todos esos anuncios que tú ves me dan a mi dinerito. Entonces, eso es lo que yo gano con hacer estos videos. Estos y cualquier tipo de video. Que no los hago por el dinero, los hago porque me gusta. Además, mi amor, yo subo 3 videos semanales, a veces 4. Hay que innovar, hay que hacer más videos, ¿entiendes? Tengo que yo inventar a ver qué video voy a hacer. Ve acá, y al que no le salen los anuncios porque vive en Cuba, que aquí no ponen anuncios. Pues, al que no le salen los anuncios, una vista más. ¿Viste? Y una vista más hace que YouTube lo recomiende, que diga, coño, otra persona que lo ve, vamos a recomendar este video que está bueno. Aquí hablamos de los demás, pero no se nos puede olvidar hablar de mí, nosotros mismos, mi amor. Sí, la anfitriona de este canal. Mira esto, explícame. ¿Qué parezco yo tirado arriba de ese sofá? Ay, horrible. Pero horrible. Con ese pantalón de los ripiados esos que estoy contando, que me hacen el amor con ese pantalón puesto y no tengo que quitármelo. No entiendo el outfit a dónde va. El cinto original, debo decirlo, no es mío. Debo decirlo también, es de mi hermana que vino y le dije, dame el cinto para el postureo. Pero fatal. Aparte del cinto, aquí es para que yo me hubiese vestido con el cinto nada más. Yo me ponía el cinto así como si fuera una tanga y ya estuviera súper bien vestido. La chaqueta esta de cuero. Sí, está bien. Eso es un básico. Ese pulovito crop top neón. ¡Uy, qué cosa más fea, más chea! Eso estaba en neón pegado en ese momento. Pero horrible. Y encima ese pantalón ripiadísimo. ¡Ay, no, qué va! Miren esto. Y cortico. ¡Ay, no, qué cosa más fea! Tengo el pullover ahí. No lo he botado porque Dios es muy grande. Y los zapatos neón también. Miren esto. Salí de la secundaria. Este es el uniforme de la secundaria básica de antes. Ese pantalón. Yo me lo compré porque estaba desesperado. Recuerdo que iba a Pinar del Río con unas amistades.
Me puse a buscar pantalones y no encontraba. Fui al Vedado, me encontré este pantalón en una tienda, o sea, particular. Me lo compré. Me lo puse para este día y ya. Yo creo que de mis peores outfits, sin duda alguna. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado este pequeño capítulo de reaccionando a los peores outfits de los famosos. Bueno, no es un capítulo porque no es una serie. Ay, mi amor, ¿cómo es el make-up de hoy que me hice con esta paletica? Uy, de Nikita Dragon. Me encanta, una de mis favoritas. Yo no me imaginé que esto iba a estar tan pigmentado y tan perra hoy. Me encantó. Si llegaste hasta aquí y no estás suscrito, por favor suscríbete al canal. Ya somos 8000. Y nada, no olvides seguirme en mis redes sociales, darle like al video, comentar. Recuerden que videos nuevos en este canal todos los lunes, miércoles y sábados a las 5 de la tarde. Y nos vemos en el siguiente. Los quiero muchísimo. Bye.